saludamos nuevamente a todos ustedes, hermanos y hermanas que están en sintonía. Es martes 4 de octubre, es día de oración y testimonios esta noche en la Iglesia Advenimiento de Houston, Texas. Allá en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Los hermanos se congregan esta noche a las 7:30 para dar testimonios de agradecimiento a nuestro Dios y también para presentar peticiones al Señor. Están invitados los amables televidentes del canal 57.10 a visitar esta congregación en Houston los martes. Así también, hermanos, queremos saludar a los que están mirándonos por los canales de YouTube y los que nos regalan un like todos los días allí en los tres canales que tenemos. Gracias por compartir esta lección con amigos, con vecinos, con personas que ustedes conocen, para que se vuelva este mensaje como algo que las personas deberían de escuchar. Amén. Haciéndose suscriptores de nuestro canal de YouTube, en algún momento les puede caer una alerta de que hay un programa en vivo y a lo mejor sea el servicio de adoración del sábado y de repente esta persona está en necesidad y dice, quiero ver de qué me van a hablar, y el Señor ese día le habla. Amén. Cuán importante es compartir, cuán importante es darle like, cuán importante es, hermanos, hacer de esto algo que se distribuya. Así que gracias por todos aquellos que nos regalan ese like cada día. También quiero agradecerle por atender el llamado a apoyar esta obra con los diezmos, ofrendas y donaciones. En la pantalla usted puede ver la forma de cómo apoyar este ministerio que predica por radio y televisión las 24 horas del día y atiende gratis con los remedios naturales de Dios a las personas que llegan a Shepherd, Texas. Amén. En calidad de pacientes. Amén. Gracias a los que nos han ayudado hasta aquí y que nos siguen ayudando. Ojalá este día el Señor toque corazones y algunos se dejen tocar para que aporten ofrendas, donaciones y diezmos en este ministerio. Ahí están las maneras de cómo aportar. El número de teléfono para dar más detalles es el 214-881-4029. Su servidor les va a contestar y les va a compartir información de las maneras que están en la pantalla y que tal vez usted necesite más detalles. Hermanos, nuevamente vamos aquí a presentar a los hermanos que me acompañan para estudiar, como son mi hermana Sonia Méndez y mi hermano Wilfredo. Hermana Sonia, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, pastor, por la invitación aquí para poder compartir la lección, que es una grande bendición, esperando que todos ustedes sean bendecidos con el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Hermano Wilfredo. Sí, es un placer, pastor, para mí estar aquí para compartir esta lección y también para todos nuestros hermanos que nos sintonizan. Queremos decirle que nos sentimos muy felices y esperamos que esta lección pueda edificarnos. Amén. Bueno, yo quiero pedirle sus oraciones por los pacientes, les decimos, ¿verdad? Pero también hay una palabra más profesional, los huéspedes que tenemos en Shepherd. Tenemos un grupo de personas siendo atendidas y quisiera pedirles, hermanos, que oren para que el Señor los sane, para que el Señor haga un milagro, que ocurra algo especial con ellos, que puedan regresar a casa felices de que el médico de médicos les sanó. Amén. Así que les pido sus oraciones por todos ellos. Ha habido cosas especiales que han sucedido allí con algunas personas. Por ejemplo, el otro día se fueron los que llegaron a ser atendidos y yo vi que había un bastón ahí. Y entonces le dije a los voluntarios, ¿y ese bastón? Oh, dice, una de las pacientes que llegó con bastón y con andador, pues lo tuvo que dejar porque se fue sin necesitarlo más. Gloria a Dios. Cuando se bajó del vehículo, ahí con el andador, con dificultad, empezó a buscar la RV donde se iba a hospedar y por allá ha dejado el andador. Ha dejado el andador por allá, el bastón por acá y se fue feliz porque dijo no lo necesito más. También vino con un paquete de pastillas que tomaba diariamente y dijo, aquí dependo de mi Señor, estoy en las manos del médico, no me voy a tomar ni una. Hermanos, en los 15 días que estuvo ahí en Shepherd, no necesitó para nada esas pastillas. Dios hizo una obra de restauración en ella. Amén. Y se fue feliz, dijo, yo no me tomo más. Amén. Esto. Amén. Entonces, cosas como esas quisiéramos que pasara también con este grupo, y por eso le pido sus oraciones, porque es un grupo de mucha necesidad. Hay muchos hermanos ahí que están bastante malos de salud, pero
El Señor tiene poder. Amén. Y sus oraciones son grandemente apreciadas. Amén. Vamos a orar para el estudio de hoy. ¿Qué les parece? Amén. Gracias, Padre, nuevamente por este privilegio de poder presentarnos delante de ti para estudiar tu palabra. Amén. Rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien impresione nuestras mentes y nos haga ver el mensaje que necesitamos. Te rogamos, Señor, que este mensaje toque corazones, que más de alguno, Señor, se impresione por medio de tu Espíritu sobre lo que necesita en su vida, de acuerdo a lo que oye. Le rogamos, Padre, que usted lleve este mensaje a las personas que más lo necesitan. Por favor, pedimos su bendición y su gracia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Ayer nosotros mirábamos el mayor de los dones que Dios ha dado es Cristo. Pero hoy vamos a ver quién es Cristo. Y es que al reverenciar al Padre Celestial como Creador, hermana Sonia, ¿qué debemos comprender sobre Jesucristo? Nos dice en Hebreos 1 del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Maravilloso. Déjeme leerles también entonces a Juan 1 del 1 al 3. Sí, ¿está bien? Claro. Nos dice así, a ver, Juan 1 del 1 al 3. Dice así. Oh, pero es Juan, perdón. Estoy poniéndole en la otra. Juan 1 del 1 al 3 acá. Dice así. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Maravilloso. Yo me maravillé porque la pregunta primera acá, o sea, el tema de este día martes es ¿quién es Cristo? Y yo dije ¿quién es Cristo? Y leyendo y viendo acá cómo desde el principio era el Verbo era con Dios y todo, me comencé a decir a mí misma, Cristo es el Eterno, Cristo es el Creador, Cristo es mi Señor, Cristo es el Rey de Reyes y Rey de Señores, Señor de Señores. Y dije, Cristo es mi amado sustituto, Cristo es para mí realmente mi hermano mayor, mi hermano divino, humano, mayor que está en los cielos. Amén. Está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, intercediendo por mí y por ustedes, hermanos. Cristo, en otras palabras, es mi todo y es su todo. Amén. Qué hermoso, hermanos, cómo el Señor prácticamente es el que ha hecho todo. Amén, amén. Él fue el que hizo los cielos, la tierra, el que hizo al hombre. Cristo, hermanos. Amén. Cristo es el Creador. Al reverenciar al Padre Celestial como Creador, no nos olvidemos de reverenciar a Jesucristo. Amén. Porque a través de Jesucristo, Él hizo toda la creación. Amén. Bueno, el don de profecía, hermano Wilfredo, ¿cómo lo respalda? Mire lo que dice, si Cristo creó todo lo que existe, entonces Él existía antes. Amén. De las cosas. Las palabras expresadas con relación a esto son tan decisivas que nadie necesita quedar presa de las dudas. Cristo era Dios, esencialmente en el sentido más elevado. Era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Amén. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno. Uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios.
fue el intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron creadas las cosas en los cielos, ora sean tronos, dominios, principados o poderes, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Amén. ¿Qué le parece? Impresionante. Así, hermanos, el don de profecía se explaya en todo lo que ya leímos de parte del apóstol Pablo y del apóstol Juan, presentando a Cristo como el único que es uno con el Padre, como el que ha creado todo. Todo lo bello, hermanos, que existe, lo hizo Jesús. Toda la belleza que hay en la naturaleza. Sí. Eso que usted le impresiona en este mundo, que usted dice, wow, qué hermoso esto. Jesús lo hizo por usted. Amén. Lo hizo para usted. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, dice, uno con el Padre. Él es el que ha hecho todo. Amén. ¿Y bajo qué base tiene Cristo derecho entonces a nuestra adoración y discipulado, hermana Sonia? Nos dice aquí en Efesios 3:9 precisamente. Nos dice así: y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Vemos nosotros acá que bajo esta base, Cristo tiene derecho a nuestra adoración, porque Él fue el que creó todo desde el mismo principio, desde el principio del mundo, dice, en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Él tiene todo nuestro derecho. Claro, y Filipenses 2, 5 al 10, hermano, por favor, hermano. Filipenses 2, 5 al 10. Filipenses 2, 5 al 10 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Amén. Así nosotros vemos, hermanos, cómo nuestro Dios prácticamente se humilla. Él prácticamente deja a un lado toda esa gloria para venir a hacer esta grande obra de alcanzarnos a cada uno de nosotros. Él se hizo humano. Él merece ser adorado, hermanos. Amén. Por tan grande obra que hace de venir a este mundo y dejar el cielo, imagínense ustedes, sí, para venir a buscarnos y salvarnos. Amén. Vamos a ver todavía cómo el don de profecía amplía más estos versículos. Si lee, por favor, mi hermana Sonia, la primera cita, que es la que está en Signs of the Times, 30 de diciembre de 1889, y usted la última, que es la más pequeña. Claro que sí. El mayor don que Dios pudo conceder a los hombres fue otorgado en el ofrecimiento de su amado Hijo. Yo me quedaba pensando, no hay nada mayor que... aún nosotros como seres humanos, no hay nada mayor acá en esta tierra que podamos nosotros considerar como son nuestros hijos. Es lo más precioso que tenemos en esta tierra, nuestros hijos. Y yo me pongo a pensar cómo el Creador, el Eterno, el Padre Celestial nos ha amado, pero a tal grado, con tanta profundidad, que otorgó el ofrecimiento de su amado Hijo, vació el cielo en la persona de Jesús únicamente porque Él le ama a usted y me ama a mí. Amén. Ese es un amor que yo no lo comprendo, esa profundidad del amor.
Y yo le digo a mi Dios, yo no comprendo tu amor, Señor. Es que es algo tan maravilloso, tan profundo, tan infinito que no lo puedo comprender. Pero le digo, pero ¿sabes qué, Señor? Sí me gusta tu amor. Es algo maravilloso. Así vemos al apóstol Pablo que dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Tal como dice Romanos 8:32. No se reservó nada el Padre, vació el cielo, nada se reservó. Y juntamente con su hijo sufrió las consecuencias de nuestros pecados. Y nos sigue diciendo acá, no se proporcionará nunca una segunda oportunidad. Esto sí me preocupó, digo, porque mucha gente dice, no hay después. Después yo busco al Señor. No, cuidado, porque usted no sabe si para usted ya no va a haber una segunda oportunidad, tal como dice acá. No se proporcionará nunca una segunda oportunidad. Si el inefable don de Dios no lleva al hombre a arrepentirse, no hay nada que pueda conmover su corazón. Porque la persona, a medida que va rechazando, va endureciendo más y más, va criando concha, podríamos decir, como la de los animalitos estos, de las tortugas. Se endurece a tal grado que ya no va a haber nada que lo pueda mover. No hay ningún poder reservado para actuar sobre su mente y despertar su sensibilidad. O sea que la persona se va volviendo insensible y ese es un peligro. El carácter completo de Dios se reveló en su Hijo. Toda la gama de posibilidades del cielo se despliega para la aceptación del hombre en el Hijo infinito. Por eso es que siempre decimos y vemos que en realidad si no estamos reflejando el carácter de Jesús en nuestras vidas, no vamos a poder ir al cielo, porque el pasaporte del cielo es poder reflejar el carácter de Jesús. Pero sigamos. El camino para el retorno del hombre a Dios y al cielo no tiene barreras. No importa hasta dónde llegó su iniquidad, su pecado. Si usted doblega su voluntad a Jesús, el Señor está allí dispuesto y no va a haber ninguna barrera que pueda evitar que usted llegue a Jesús, pero usted tiene que querer hacerlo, porque el Señor no atropella la voluntad de nadie, nos crió libres. Veamos enseguida, el camino para el retorno del hombre a Dios y al cielo no tiene barreras. Se han demostrado las profundidades incomparables del amor del Salvador. Y si esta manifestación del amor de Dios por los hijos de los hombres no triunfa para atraer a los hombres hacia Él, nada podrá hacerlo. Vemos que solamente viniendo a Jesús, allí es donde está el poder y la gracia en Jesús. De ahí no hay nada para el ser humano. Amén. Para cerrar. Mire, para cerrar, dice el apóstol Pablo, es al escribir, movido por el Espíritu Santo, declara de Cristo que en Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. De acuerdo a Colosenses versículo 1, versículo 16 y 17. La mano que sostiene los mundos en el espacio. Amén. La mano que mantiene en su disposición ordenada y actividad incansable todas las cosas en el universo de Dios es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. Wow. ¡Qué impresionante! Nosotros podemos ver todos los astros, las estrellas, el sol. La ciencia cree que está a 93 millones de millas de distancia de la Tierra y el sol. Dios ordenó eso por amor a nosotros, por misericordia. ¿Y cómo nosotros podemos ver al Señor, ya que le pertenecemos a Él por creación y por redención? Amén. De acuerdo a la base de la pregunta que se hizo. Amén. Wow, pero qué poderoso esto. La mano que sostiene los mundos en el espacio. Sostiene los mundos. La mano que mantiene en su disposición ordenada y actividad incansable todas las cosas en el universo de Dios. Es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. Wow. La misma mano. Qué tremendo, hermanos. Este es Cristo. Amén. Una persona totalmente abnegada,
una persona que se niega a sí mismo, una persona que te da todo, incluyéndose él mismo. Gloria a Dios. Amén. Por tener a un Salvador como Cristo. Amén. Vamos a orar y a pedirle que nos ayude siempre a amarlo, hermanos, a servirle y adorarlo como se lo merece. Amén. Amén. Oremos. Amén. Padre Celestial, al haber visto quién es Cristo, al haber visto quién es el mayor de los dones y encontrar que no es otro que Él mismo, Creador del cielo y de la tierra, Amén. El mismo que ha creado los mundos, el mismo que ha hecho tantas cosas hermosas, pero que también ha sido clavado en la cruz por nosotros. Al ver, Señor, cómo en Él prácticamente el cielo entero se ha dado, nosotros nos queda solo un principio a seguir, y es el de amarle, Amén. El de servirle, el de adorarle siempre. Te rogamos, Señor, que por agradecimiento a Él, por todo lo que es y ha hecho, Amén. Nosotros, Padre, nos mantengamos siempre fieles a Él, Amén. Haciendo su voluntad. Ayúdenos, por favor, a no defraudarlo, sino más bien a ser leales Amén. A Él. Amén. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.